Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que haya pasado una linda Navidad. Ahí me cuentan cómo han pasado. Quiero que me acompañen a un nuevo video. Quiero trasplantar a unas plantitas y también quiero hacer limpieza a una plantita que ya le tengo que comer. Esta gigantota. Se llama Cetosa Rose. Entonces ahí me acompañan. Así es que vámonos al trasplante. Empecemos a hacer limpieza. Quiero sacarle todos los escapos florales que tiene. No me gusta mucho que estén floreciendo mis suculentas. Que le lleva todas las energías. Vamos a sacarle todo. Y de aquí podemos sacarle todas estas hojitas para que reproduzca, porque así reproduce de las hojitas también esta cetosa. Echeveria cetosa rose. También quiero sacarle la que está con hierba. Quiero hacerle. Fíjale todo lo que hay aquí. Ya no tengo una maceta más grande para poderle poner. Es la maceta más grande que tengo. Y ella sigue agrandándose más y más. Sacarle todas las hojas secas, todo. Cuéntenme ustedes cómo han pasado, si han hecho unas navidades, si fueron de viaje, a visitar a la familia. Quería ya que esté limpiecita toda esta para que quede así bien hermosa la planta. Se me pueden ver ahí. Miren. Está pesada. Miren. Está linda. Hermosa. Y sí que pesa. Vamos a sacarla. Quiero esta también, este gaboide, Echeveria gaboide. Quiero que ponerle aquí en este grandecito, para que me acompañe a plantar. Está muy grande, esta colonia es tan grande. Estoy con un poco de gripe. Una nota, estoy afónica. Ahora vamos a hacerle la limpieza para poder cambiar. O sea que los cuidados son simples. Ponerle agüita de cada semana, una vez por semana. Yo le pongo una vez por semana. Y ahora que está lloviendo acá, no le he puesto ya un buen tiempo. No le he puesto. Así que le vamos a sacar ya. Ahí se cayó. Ay, ay. Se me va a caer.
trae. Una rana por ahí. Vamos a hacer la limpieza. Voy a levantar el pie para que siga creciendo y así no sea más una colonia más grande. Vale. Como les cuento, yo pasé aquí en la casa de Navidad. No me ayuda a ningún lado. Estoy con gripe. Estoy recuperando recién ya mi voz. Puedo hablar algo. Ya puedo hablar más de lo que sé hablar. Más. Estoy afónica. Voy a sacarle todas las hojitas secas, ¿no? Siempre hay que darle mantenimiento a las plantitas para que puedan desarrollar más y hacerse así grandes. Las colonias grandes, o también la planta puede hacerse grande. Ay, se me están viendo. Sacar todas esas hojitas secas. Ya me va a demorar un poco. Hay una plantita, miren. Voy a meter por acá. Siempre me preguntan qué clase de abono utilizo. Y siempre les digo, y en todos los videos, que el abono que utilizo está preparado con abono orgánico que sale de mis animalitos. La turba. El cascajo o piedra pons, también que le dicen pons, algo de eso. Miren, y la cascarita de huevo. Y ahí les hago también, aparte, les pongo unos té que, igual por ahí está un video que hice un té. De vez en cuando les pongo a las plantas el tecito de plátano. Ya les indico, ya les voy a indicar cómo hago yo el té de plátano, el de café. Y el de la gaseosa. Ya está, mira. Ya quedó ya. Lo vamos a poner aquí. Vamos. Ahí raspar un poquito nomás. Vamos a verle un poco la raíz. Para que sienta que ya está en un nuevo sustrato. Sustrato. Le voy a apagar un ratito. Les paré un ratito porque estaba pasando el chatarrero, el gasero. ¿Dónde ustedes no pasaba eso? Los carros que pasan gritando. Entonces vamos a ponerle agua. Y acá vamos. Ya quedó aquí una colonia más grande, que aumentó bastante. Creció. Ahí está otra colonia grandota. También quiero que me acompañe con cambiar de maceta esta plantita, que no recuerdo cómo se llama, pero creo que le dice
No me acuerdo, pero igual ya le tengo tiempos de aquí, vamos a cambiar. Ya lo quiero cambiar en esta parte de acá, que lo quiero cambiar. Mire. Vamos a cambiar. Así. Mire. Vamos a cambiar. Y volvemos a hacer la limpieza. Todo por acá. Está con sus ojitos apretada ahí para que sus ojitos puedan desarrollar ya. Mire. Vamos a sacarle todo. Sí. Yo le tengo ya como unos 6 meses que le tengo aquí ya. Y le traje así una de estas así chiquita, bonita. Le traje y ya tiene, mire, creció y están con hijitos. Pues ya necesito un cambio. Vamos a ver que de aquí ya le llena esta. Al macetero. Los cuidados, lo único que le, lo que, los cuidados que le doy son el sustrato que le pongo. Ya ni les fumigo nada, no les pongo nada. Cuando están con, les da, a veces le pega el pulgón, le pongo agüita con jabón y nada más. Nada más le pongo, no le pongo nada de químicos, nada de eso. Miren, está así. Voy a poner esto acá. Esta cante, díganme si es la cante o no. Miren, tengo una cante aquí, que igual necesito cambiar ya. Esto le quiero poner aquí. Estas macetas recicladas. Quiero que ya se comience a abrir. Otra que aquí. Aquí quiero poner. Vamos a limpiarle bien igual. Voy a sacarle las hojitas secas, miren. Sacarle todas las hojitas secas. Igual esta cante le tengo ya como unos 6 meses igual aquí. Igual la traje bien chiquitita. Miren. Su raíz está hermosísima. Es que voy a ponerle aquí para que tenga más espacio para que se abra. Vale. Está trasplantadita. Es su nueva maceta. Y esta a Phoenix, igual que quiero cambiarla. Esta la quiero poner aquí en esta más grandecita. Y ya está. Esta es una reproducción por hojita, por eso que salen así. Y voy a ver si le saco. Ya salió. Mire, que tenía que sacarle porque aquí están los hijitos, otros hijitos comenzando a salir ya. Mire.
Entonces vamos a ponerle aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la chipi? Es bien delicada esta. Me quedo ya. Y a la última le vamos a poner a este, le voy a poner un macetero chiquito. Voy a buscar y ya les voy a poner en este maceterito. Bien, está chiquita para que se llene ahí. Cuando esté grandecito igual le cambio más grande, mire. Ya, listo, hemos acabado de trasplantar las plantitas, limpiar una acetosa, una agavoy de Echeveria. Entonces ya les digo cómo quedó todo. Entonces no se olviden de suscribirse, regalarme un like, comentar, tocar la campanita para nuevos videos. Y nos vemos en un próximo video. Ya les digo cómo quedó todo. Bueno, amigos, así quedaron ya. Aquí la acetosa. Miren, quedó limpiecita, sin nada, sin nada. Ya limpiecita, sin hojas podridas, sin capos florales. Le saqué los capos florales para que crezca más, se haga más. Para que crezca más, como estaba diciendo. Siempre me interrumpen por ahí. Bueno, miren, quedó ya limpiecita, sin nada la acetosa. Está hermosa ahí, miren, es una colonia bien grande. No encuentro una maceta más grande para ponerle, para cambiarle, quiero cambiarle, para que sus hijitos vayan creciendo más y más. Miren. Pero está bien ahí, está todavía. Me falta, pero sí quisiera una maceta más grande. Macetero grande. Y aquí tengo igual una Echeveria agavoide, mire, que igual estaba ya de cambiarle, ya le cambié aquí, entonces ya tienen espacio para llenarse, miren, si es que está bien grande, ahí que se llenen más todos los espacios que tenga, que llenarse, entonces ya aquí mire, tienen espacio, que por acá vienen los hijitos, entonces igual, ya, una Echeveria agavoide, una acetosa. Esta no recuerdo cuál es el nombre. Miren, ahí sí me comentan, me ayudan con el nombre de esta plantita. Miren, aquí tengo un acante. Que igual se queda aquí trasplantadita, cambiada de maceta. Y un afinis. Miren, el afinis ya me dio. Igual ya me dio un hijito. Era chiquito cuando yo le traje. Miren, aquí está. Y aquí está igual un agavoy de chévere que me salió de ahí. Ya le puse en estas macetitas chiquitas. Miren. Entonces ahí quedaron ya listas. Este es el último cambio de maceta que del 2023. Es que el 2024 ya viene otros. Tengo bastantes que cambiar todavía. Tengo bastantes que cambiar. Pero de nuevo no tengo tiempo. Entonces, esta semana estoy subiendo un tour de mi jardín de suculentas, de todo lo que tengo aquí. Voy a subirles un tour, el video. El jueves tal vez les suba. Entonces, bueno amigos, nos vemos en un nuevo video. Adiós, regálenme un like. Nos vemos en un próximo videito.